colores y sabores. Hoy estoy aquí feliz porque tengo frutos del mar en mi receta de hoy. Vamos a hacer un arroz del mar, un arroz de frutos del mar que tiene bivalvos como almejas, chipichipi, tenemos también pulpo, tenemos róbalo, camarones, cangrejo, o sea, toda esa diversidad que nos encanta de nuestros mares del Caribe colombiano. Pues hoy vamos a disfrutar de esa receta y de una invitada que nos va a dejar, estoy segura, un gran mensaje para todas esas mujeres costeñas, esas mujeres caribes que siempre están luchando por salir adelante y demostrar todas esas cosas lindas que tenemos las mujeres de nuestro Caribe colombiano. Ellas son luchadoras. Mujeres del Caribe, hoy para ustedes este programa. Espero que todas disfruten. Vamos a estar juntas hoy aquí en Olores y Sabores. Recuerden, de lunes a viernes, de 11:30 a 12:30. Y por la noche lo repetimos también de 11:30 a 12:30 en nuestro canal Telecaribe. En un momentico vamos a estar disfrutando de nuestra receta y de nuestra invitada, abogada hace 17 años, esposa de un cirujano plástico muy conocido aquí en nuestro Caribe colombiano. Ella está representando a nuestra mujer, una mujer activa que ha salido adelante, y siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, productora de hacer muchas cosas importantes. Entonces hoy la vamos a conocer y vamos a disfrutar con ella esta receta que es una de sus preferidas, un delicioso arroz de mariscos. Ya regresamos en un minutico, no se me vayan, descansen rapidito que ya vengo en un minuto con ustedes. El arroz es un alimento muy versátil, económico y nutritivo. Sin embargo, muchos de nosotros desconocemos sus reales propiedades o sobreestimamos su aporte calórico. El arroz puede ser una excelente fuente de hidratos de carbono complejos, cuyo índice de azúcar se puede reducir si no nos pasamos en la cocción o lo combinamos con verduras crudas en ensaladas, carnes u otros alimentos. Es también importante saber que una sola porción de arroz nos suministra los siguientes micronutrientes: variado contenido en minerales como potasio, fósforo y magnesio, y también es rico en vitaminas del complejo B, que ayudan al metabolismo de hidratos de carbono y al sistema nervioso en su totalidad. Por las características antes dichas, podemos utilizar el arroz para recuperarnos tras un esfuerzo físico intenso o bien consumir un plato a base de arroz un tiempo antes de un entrenamiento físico. El arroz, como dijimos, es muy versátil y permite la elaboración de variados platos sin muchas calorías, pero con buena proporción de hidratos y micronutrientes importantes para el organismo. Nos hemos referido al arroz blanco, pero en el caso del arroz integral, obtendremos, además de lo ya expuesto, más fibra, más vitaminas y minerales, al mismo tiempo que reduciremos el índice de azúcar. Con nuestra receta de hoy, y yo estoy lista para presentarles a mi invitada, una mujer caribe, una mujer alegre, nacida aquí en la ciudad de Barranquilla, y ella ha sido además criada con el aire del mar, con esa sal que nos ha bañado durante siglos aquí en nuestro Caribe. Pues ella dice: soy de aquí y aquí me quedo, porque ella es Janet Urquijo. Un aplauso para ella. Bienvenida. Gracias, Janet. Mati. De verdad estoy contenta porque eres una mujer que nos representa mucho a la mujer caribe. Una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer que siempre está dando lo mejor a su alrededor. Nosotros queremos que aquí en nuestro programa siempre
estén esas personas que están dándole a nuestro entorno, siempre aportando de su vida, sus experiencias, y que nos sirven, porque todo el mundo cuando pasa por experiencias diferentes nos entrega a nosotros un bagaje, una forma de hacer las cosas. Entonces, siempre a nuestras mujeres del Caribe queremos que todas se sientan bien identificadas con mujeres como ella, exitosas, trabajadoras, madres ejemplares, mujeres ejemplares. Gracias. Entonces, hoy estoy feliz de que nos acompañes y vamos a hacer una receta que estoy segura te va a gustar, porque dijiste que te gustaban mucho los mariscos. Me encantan los mariscos. Como buena caribeña. Así es. Entonces, hoy vamos a hacer un arroz de mariscos. Listo. Y creo que esta receta te va a gustar. Bueno. Yo lo primero que hago con un arroz de mariscos es escoger muy bien los productos del mar. Entonces, aquí tenemos una gran variedad y tenemos pulpo, pargo, camarones, almejas, cangrejo, de todo. Róbalo también en cuadritos. Y nos va a servir para que hagamos este delicioso arroz. De las verduras, bueno, yo siempre digo que en una de las cosas que en el Caribe tenemos como una, ¿cómo te digo? Todo el mundo hace el arroz como le gusta. Entonces yo le pongo la verdura que quiero, pero hay unas básicas, claro, que todos tenemos que tener en cuenta para que el arroz sea no solamente rico, sabroso con los productos, sino visualmente agradable a la vista. Razón. Y eso es como el Caribe, la alegría, el baile, la cumbia, todo. Ahí está lo mismo en la gastronomía. Vamos con una lista de ingredientes para que nuestros televidentes copien lápiz y papel, vean la lista y enseguida seguimos aquí con nuestro arroz de mariscos y con Janet Urquijo, que nos acompaña hoy. Hoy se me está haciendo agua la boca ya con... Ay, ya del arroz de mariscos sí, que vamos a comer. No, imaginármelo. Bueno, listo, vean la lista de ingredientes, cópienlo y enseguida arrancamos con la receta. El propio chip Claro en prepago bajó en pila las tarifas para llamar a todo destino. Prepago Claro, lo bueno cada día es mejor. Bueno, ya estamos aquí, espero que todos hayan copiado sus ingredientes. Vamos a recordar, aquí tenemos los frutos del mar. Bueno, escoja lo que usted prefiera. Yo tengo un surtido amplio porque me gusta que haya de todo un poco cuando vayamos a masticar ese arrocito. Tengo zanahorias. Ya saben, ricas en betacaroteno, las zanahorias, incluyanla en sus arroces que le da muy buen sabor y color. Cebolla blanca, pimentón rojo, pimentón verde, su sal, su pimienta recién molida, cilantro picadito. Oiga, por favor, una cabeza de ajo entera por libra mínimo le echo yo al arroz. Tenemos arroz, 2 tazas de arroz aquí. Apio, vamos a picar muy bien el apio en cuadritos. La maraquita del sabor, Janet, ¿sabes cuál es? No, está el achote. Yo te asocio, ¿verdad? La maraquita del sabor, cebollín chino, para picarlo muy bien. Entonces vamos a hacer aquí un corte espectacular, porque yo quiero un cuchillo, a ver, dame el más grande que está allá. Ese. Este. Muy bien, excelente. Janet, ¿desde hace cuánto usted es abogada? Señora, dígame, cuénteme. Yo soy abogada hace 28 años, wow, que me gradué de abogada en la Universidad del Norte. ¿Y ha hecho alguna especialización? Sí, he hecho 3 especializaciones, 2 en Bogotá y 1 en la universidad, que la hice hace ya como 8 años, sobre conciliación y manejo de conflictos. ¡Qué maravilla! Esa que yo pienso que es... Sí. Aquí en Colombia, porque una de las cosas importantes es que a veces no sabemos manejar nuestros conflictos. A veces no, la mayoría de las veces. Entonces, ¿eso tiene alguna técnica especial para manejar conflictos? Sí, claro, hay técnicas, muchas, para hacer negocios, para culminarlos, para tú, cuando tienes el cliente difícil al frente, cómo reconocer al cliente. Pero en sí, más que todo, esta especialización la recomiendo, pienso que es supremamente importante para que cada persona
cómo ayuda a cada persona, cómo cada ser interno se reconoce a sí mismo y puede solucionar sus conflictos. Tú sabes que todos tenemos conflictos todos los días, en todos los momentos, y toda la solución va a depender de cómo tú le des la respuesta. Claro. Ya será grande o pequeño dependiendo cómo tú manejes el conflicto. Qué maravilla, me parece una excelente opción de carrera hoy en día. ¿Y eso se puede hacer en cualquier carrera o solamente está enfocada en el derecho? En realidad está enfocada al derecho porque lo que se trata es que antes de llegar a un pleito las personas puedan solucionar sus conflictos, ya porque siempre hay un eslogan que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, tratando en aras de que la gente evite llegar a los juzgados, donde sean eternos, Y son difíciles y costosos, pues se trata de solucionarle los problemas a las personas antes de eso. Pero Janet, casada con un cirujano plástico que muchos en el Caribe reconocido, porque además tiene una carrera brillante donde ha solucionado tantos problemas que hoy en día aquejan a las personas, porque es que no solamente un cirujano plástico hace esa parte de que nos queda bonita y quedamos lindas, hermosas, la juventud, no, sino esa cantidad de reconstrucciones que hoy en día con tantos nosotros tenemos, digamos, Darío realmente parte reconstructiva casi que no la maneja, porque él dice también zapatero a tus zapatos, uh-huh. Pero tenemos un programa que sí es lindo, que lo tenemos desde el 2000, que se llama Feliz a un niño con síndrome de Down. Ah, qué lindo. Esto significa que los niños con síndrome de Down no son a veces aceptados en el grupo en el que se desenvuelven de niños sin síndrome de Down, porque el niño no sabe que tiene síndrome de Down, pero el niño sabe y lo reconoce como algo raro. O sea, le ve el rasgo del ojo diferente, el movimiento de la boca, porque el niño está... Claro. Entonces, el niño... Claro, todo. O sea, la parte de la cara se corrige y el niño así va a tener una mayor aceptación en el entorno de niños en el que se mueva. Y esto va a hacer que el niño mejore. Por ejemplo, si se le corrige la lengüita, obviamente que él va a hablar mejor. Va a hablar mejor. Y al ser aceptado por sus amigos, MAPI, el niño va a interactuar mejor y ahí también está el aprendizaje. Es que son tan hermosos además los niños, en especial los niños con síndrome de Down. Así y es. Sé que hay unas... Grados. Así es. Hay unos que son mucho más fuertes. Más avanzado, así es. Y niños con síndrome de Down que están totalmente inmersos en nuestra sociedad. Claro. Personas productivas. Claro, es que esta idea, MAPI, nació cuando hace como unos 15 años nosotros estuvimos. Bueno, Darío había estudiado con un profesor que se llama Paul Tessier en Francia, francés, todo lo que es el manejo de todos los huesos de la cara y específicamente cómo manejar a un niño con síndrome de Down. Y nunca pensamos que lo pudiéramos aplicar, uh-huh. Sino simplemente le pareció lindo y quiso estudiarlo. Y un día estábamos en una droguería americana y vimos que en esa droguería todos los que te atendían tenían síndrome de Down. O sea, el que ponía las cajas, el que las bajaba, el que limpiaba. Y Darío había estudiado eso. Entonces dijimos, mira, ¿por qué no hacemos un programa para que estos niños de escasos recursos puedan acceder a tener un entorno más rico claro. En aprendizaje, en experiencias y todo? Y decidimos hacer este programa con niños de escasos recursos de niveles 1 y 2. Entonces, los niños no pagaban sino 20 mil pesos. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Eso y nosotros me conseguimos con la Universidad del Norte, en ese momento, que la Universidad del Norte nos ayudara y nos hacía pues unos costos bajísimos. Claro. Y nosotros conseguimos los recursos de personas que, por ejemplo, si tú tenías un hijo que podías pagar una cirugía, entonces no pagabas una, sino que pagabas dos. Claro. Listo. El que puede ayuda al que no tiene. Así es. Y por ejemplo, si Darío operaba a una persona de cirugía plástica, que no le iba a cobrar porque tenía el compromiso, que era la esposa del médico o el pariente amigo, pues entonces él le pagaba una o dos cirugías a un niño pobre, dependiendo también de las posibilidades que tuviera esa persona que se operó. Definitivamente, una de las cosas que más me gusta de este programa es que los invitados, oígame, pero es increíble, todas las personas del Caribe son personas sensibles. Yo siento que el hecho de tener el contacto con la naturaleza más cercano, la gente que se acerca a la playa, la gente que se acerca a esta alegría normal, es más sensible y siempre están todos, es que todas las personas que han pasado por aquí me dejan algo como que la sensibilidad es que siempre están dando lo que tienen, lo que sea que hagan,
se lo están dando de alguna manera a la gente del es Caribe. Es que acuérdate están de aportando. Algo, tú le tienes que dar a la vida lo que la vida te da a ti. Ese es el proceso de vida. Y eso tienes sí. que agradecer lo que la vida también te da a ti. Y cada día me doy cuenta que es mucho más. Luego, definitivamente, nosotros los caribes somos gente muy linda. Estoy muy, muy feliz de que hoy nos acompañes y nos cuentes esto, porque además hay mucho más. Ella tiene unas experiencias de vida que nos van a aportar a nosotros para ser mejores personas. Estoy segura de eso. Seguimos aquí con nuestro arroz de mariscos y con Janet Urquijo en un minutico. No se pierda. Bueno, después de picar uno, a mí me gusta hacer esto porque para mí es un reto que no estén las semillitas ahí. Ah, okay. Entonces, poder cortar uno el pimentón y no tener las semillas, sino que ellas están en un sitio especial ahí en el corazón y simplemente lo boto a la basura y hago menos reguero. Parece mentira, pero una de las cosas que menos me gusta en la cocina es ensuciar y ensuciar. Claro. No, yo voy limpiando de una vez. Claro. Voy haciendo y voy limpiando. Pero eso de que al final hoy encuentro uno ese reguero, no, me da no, una pereza. No, horrible, entonces, claro. Después, ¿verdad? Bueno, ¿y Janet se mete a la cocina? Sí, a mí me gusta cocinar. ¿Y cómo qué? ¿Qué cocina, Janet? Ay, a mí me gusta cocinar todas las recetas que me den. Me gusta hacerlas. Por ejemplo, si voy a un curso de cocina o veo una receta, me gusta improvisarla. Hoy, precisamente, una prima tuya me dio por teléfono una receta. ¿Y quién fue esa? Diana. Ah, Dianita Piñeres. Sí. Qué bien. Y entonces la anoté y mañana la voy a hacer en mi casa. Ah, qué rico. O sea, me gusta cocinar todo lo que sea saladito. Sabía que a Diana le gustaba la cocina, sí, de también. Ahora, porque ella no era muy amiga de la cocina. Lo que no me gusta es cocinar postres. Ah, lo que esa parte no. Sí, no soy muy, muy dada. Me gusta más la parte de sal. De sal, comida sí. De sal. Comida de sal. Por ejemplo, las pastas. Yo todos los días pienso en qué hacerle para hacerle algo diferente a Darío. Bueno, todos los días. ¿Qué se siente ser esposa de un cirujano plástico que tiene una vida, porque es un apostolado? Porque para ser un médico cirujano plástico que está todo el tiempo operando con tanto renombre y que ser una esposa de un cirujano plástico, ¿cómo es ese tiempo? ¿Cómo ella puede manejarse? Porque sé que ahora tienes 17 años trabajando, de estar trabajando con él. Sí. Pero tienes 26 años de estar casada con él. Sí. ¿Cómo fue ese cambio como al entrar a trabajar con él? Cuando yo salí de la universidad, empecé a trabajar en el sector financiero y ahí estuve mucho rato, hasta que Darío decidió poner su propia clínica y me dijo, mira, ya yo necesito, ya tú tienes experiencia, necesito a alguien que esté conmigo, que me acompañe. Y le dije, sí, claro, sin dudarlo, me fui a trabajar con él y te digo que ha sido una experiencia muy linda. ¿Sí? Porque yo pienso que lo más importante para mí ha sido saber que él es la cabeza de la empresa. Y siempre he pensado que donde manda capitán no manda marinero. Y de esa forma hemos llevado una relación perfecta. Muy pocas veces hemos tenido tropezones en cuanto a decisiones, porque pienso que Darío es una persona madura. Que él cree que debe sí, una tomar. Persona madura, responsable. Y nunca he hecho nada, digamos, de los cuales yo haya tenido que tener un enfrentamiento grande. Son cuestiones tontas. Ya. O sea, la verdad es que ha sido para mí una experiencia de vida maravillosa, porque la mayoría de las parejas dicen que no es bueno, no es fácil trabajar y que cuando llegan a la casa no hablan de lo mismo. En cambio, ustedes tienen mucho de qué hablar. Sí. Además, es un proyecto de vida juntos que siempre, de todos modos, uno puede comentar sin necesidad de sentirse que está haciendo un trabajo o hablando, no, porque además es como una pasión de él. Claro. ¿Verdad? No, y tenemos también otras muchas cosas de las que hablar. O sea, uno no siempre está hablando de lo mismo. Claro. La importancia, digamos, también es que estamos juntos, pero no revueltos, porque él siempre ha estado, maneja sus pacientes, él siempre tiene que ver con su cirugía. Yo nunca manejo sus pacientes. Es más, muchas veces no sé ni siquiera quién operó ni no operó. Yo simplemente, antes de tener este centro de estética que tengo ahora, yo antes manejaba el recurso humano y la parte financiera. Ah, y él manejaba a sus pacientes. Claro. Entonces, no se están pisando las mangueras. No,
No, no, porque no, cada no. quien está en un área diferente. Y cuando me refería a esto de capitán es cuando él daba alguna orden en el aspecto laboral, que alguien se sintiera, decía, qué pena, pero hay que respetar de todas maneras lo que dice, porque donde manda capitán no manda marinero. Claro. Ahí es donde aplicaba, digamos, esos principios. Claro. Pero en general, él en su, como yo no soy doctora, yo no me puedo inmiscuir mucho en su... En su parte. En su parte, así es. Maravilloso. Y en eso está la inteligencia de una mujer. Sí. En saber respetar los espacios de ese esposo y de reconocernos como seres humanos diferentes que somos. Claro. Pero que aportamos el uno al otro en un estilo de vida, en una manera de pareja. O sea que sí. Hoy también nos están dando unos tips de cómo ser pareja y al mismo tiempo socia. Claro. Porque es una sociedad de vida. Así es. Una sociedad de vida. Sí. Bueno, de todas las cosas de la vida de Janet, que ha sido una mujer pues exitosa en su trabajo, en su familia, siempre tenemos cosas tristes. Claro. Tenemos cosas tristes, tenemos cosas difíciles. El dolor más grande de Janet, que yo creo que lo conocemos ya muchos. Sí. Pero sí es una manera de mostrarle a nuestra gente y a nuestra mujer cómo se hace para sobrevivir, porque yo no me imagino eso. Sobrevivir ante la tragedia de la pérdida de un único hijo. ¿Un único hijo de qué edad? De 13. De 13 añitos. Y después de haber hecho intentos de tener hijos, ¿cuántos? 6 inseminaciones. 6 inseminaciones artificiales. Eso es un dolor que es imposible de borrar. Solo una madre. Sí. Y una madre que después de querer tener un hijo tanto tiempo y con tanto... Y pierda a su hijo en un accidente. ¿Cómo hace para salir adelante? ¿Cómo hace para tener... O sea, ¿cómo se reinventa cada día, Janet? Porque ese es un ejemplo, yo creo que es el más grande que nos puedes aportar a nosotras como madres, porque todas las personas que estamos en casa, hoy podemos decir que a veces creemos que no nos tocan tragedias familiares, pero cuando encontramos una persona que ha sufrido algo como eso nos enriquece, nos hace sentirnos más grandes. Y tú con ese aporte, yo quisiera saber, ¿cómo haces? Porque para mí, me quito el sombrero, porque es una mujer, además de linda, exitosa, trabajadora, con un sentimiento de madre que tiene allí. Bueno, Dios le dio la oportunidad de tener. Es correcto. O sea, bueno, por ese lado me siento agradecida porque en realidad me tocó mucho trabajo quedar embarazada. Tuve hasta 7 meses acostada porque mi embarazo era de alto riesgo. Y sí, es muy difícil. La verdad es que cuando tú le das el beso de despedida a tu hijo que se va al colegio y después en la tarde hablas con él 3 y 4 veces, de que voy a hacer esto otro, mami, mándame la ropa para cambiarme. O sea, nadie se imagina que puede suceder una tragedia así. Bueno, yo el primer momento, lo que primero pensé es que no me quiero levantar más nunca de la cama, encerrarme en cortinas en negro y quedarme ahí como sumida en el dolor. Pero bueno, gracias a Dios, él, como digo yo, la fe y la fuerza que te da Dios ante todos los problemas, porque... es el único que de verdad te puedes pegar. Un día le dije a mi mamá, si yo no me levanto de la cama, voy a perder también a mi marido. Y entonces voy a hacer dos pérdidas, voy a quedar más sola. Por lo menos Darío era mi compañero, ha sido mi compañía. Y bueno, los dos hemos manejado el dolor. Y sí, porque yo, él también. Claro, o sea, los dos. El sufrimiento de los dos. Así es, manejamos el dolor. Y pienso que sí, que mucha gente en una madre sobreviviente la admira. Uno puede estar preparado, porque uno está preparado no. para perder a sus padres. Así es. En un proceso natural de vida, sí. Pero jamás para irse primero un hijo antes que uno. Así es. Entonces es como removerle el corazón, las entrañas a la vida. No, a mí como me dijo alguien, mira, hay dos cosas que me ayudaron muchísimo a sobrellevar este problema. Y uno fue... esto nunca va a pasar a más, o sea, la herida está ahí y va a estar toda la vida, y si ves el compañero y si ves a la que estaba sí. ese día con él y si ves a no sé quién, siempre te va a recordar. Pero hubo unas palabras que me dijo alguien que no recuerdo, una psicóloga, que es que el amor es trascendental. Ya mi hijo está conmigo, lo que pasa es que no está físicamente. Ya yo aprendí a vivir con Sebastián y hablo con él, de pronto converso con él. Y cosas con él, simplemente que yo aprendí de que él no está presente, él está en el cielo. Obviamente que yo estoy convencida que él está sentado, como digo yo, a la derecha de Dios Padre. Era un niño inocente de todos los pecados, un niño bueno, buen estudiante, amoroso, alegre, todas las cualidades que pueda tener. Y de pronto, como dijo también un sacerdote, las flores más lindas se las lleva Dios primero.
Muy buenos días, Mapi, a ti y a todos los televidentes. Hoy tenemos un tema que cuando a la hora de hacer dieta, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Mitos y verdades sobre las proteínas en nuestra alimentación. Para ello debemos saber qué son las proteínas y para qué sirven. Consideramos proteína todo tipo como de carnes rojas, de carnes de aves, de pescado, lo que es huevo, lácteos, entran en proteínas. ¿Y para qué sirven estas proteínas? Bueno, nos van a ayudar a lo que es regenerar los tejidos, nos ayudan al metabolismo de las células. En el caso de que de pronto nosotros nos cortemos o nos quememos, las proteínas se van a ayudar a regenerar. En el tema de los niños, nos van a ayudar a crecer. Pero en el tema de los adultos, nada más nos va a servir como regenerador celular y en las funciones metabólicas para transporte. Bueno, entonces se preguntarán, ¿entonces cuántas cantidades debo consumir yo de carne al día, de queso al día? Si estamos en un tratamiento para bajar de peso, no es la idea que exageremos ahora porque la dieta de las proteínas nos dice que sin harinas y podemos consumir toda clase de proteínas porque eso nos crearía una carga renal que en algunos pacientes ya se les podría manifestar como insuficiencia renal, en algunos terminaría en diálisis si no se sabe cuidar bien. Entonces es muy importante que nosotros nunca excedamos los consumos de nada y que de pronto si vamos a consumir algún desayuno con queso, pues no exageremos a consumirnos 4 onzas de queso, sino ya unas porciones entre 20 y 40 gramos en queso. Si vamos a consumir leche, pues ya le bajamos al consumo de los quesos porque obviamente son proteínas. En el almuerzo no debemos consumir medio pollo, ni media libra de carne, porque eso es una cantidad muy exagerada. Aproximadamente un adulto debe consumirse entre 80 hasta 150 gramos máximo, dependiendo del peso y de la edad y del sexo del paciente. Entonces, empezando y seguimos a lo que es la comida de la noche, tampoco recargarla, como yo les decía, si vamos a consumir proteína, pues que sea una proteína mucho más pequeña, porque esta ya en la noche no es tan fácil de digerir y no podríamos tener un dulce sueño. A Diana, en un plan o en una dieta para disminuir de peso, ¿cuáles serían las proteínas más indicadas para consumir? Bueno, es importante que tengamos en cuenta que las proteínas magras, que son las que menos grasa tienen, son las que menos calorías tienen y nos van a ayudar a bajar de peso. En cuestiones de aves, son las que reinan y son las que menos grasa tienen, como el pavo y como el pollo. En cuestiones de hablar del huevo, pues nos va a servir mucho porque tiene muy poquitas calorías, aunque digan lo que digan del huevo. Lo importante es que no lo preparemos con aceite ni con mantequilla para no aumentarle las calorías. Y hablando de pescados, no todos los pescados son buenos para bajar de peso porque algunos contienen mucha grasa y muchas calorías. Entonces, lo ideal es un pescado semimagro, o sea, lo que es un róbalo, una merluza, una tilapia, una sierra que tiene pocas cantidades de grasa y evitar en este caso, si queremos bajar de peso, el salmón. Si no estamos en lo que es pérdida de peso, el salmón, que es rico en omega, no debemos consumirlo con tanta frecuencia ya que es alto en grasa y las porciones deben ser considerables y no debe ser un filete muy grande si nosotros no tenemos mucho peso y no medimos tanto en estatura. Nos vemos en la próxima con más apuntes de nutrición para todos los televidentes. Chao, Mapi. La cantidad de personas que nos escriben a sí. Olores y Sabores pidiendo las recetas, qué excelente, qué gracias por el programa, que están muy contentos. La verdad, para nosotros también es de mucha alegría que la gente esté feliz con el programa y que estemos haciendo como quien dice esa agenda donde vamos guardando las recetas del Caribe que no queremos que se pierdan. Así es. Hemos hecho platos desde el mote de queso, la maejuana que se estaba perdiendo y ya la gente no se acordaba qué era. Pues aquí lo estamos haciendo, recordando que con nuestros productos podemos hacer excelentes recetas, además innovar, incluso innovar cada día. Y entonces son muchos. Las personas que nos escriben, recuerden que pueden entrar a Facebook en Olores y Sabores. Allí encuentran los videos, encuentran propiedades de los productos, encuentran todas las recetas paso a paso, lo que ustedes quieran y preguntar lo que quieran además. Que con mucho gusto, vamos, yo les voy contestando todo lo que quieran y nuestro equipo de producción. Pero ahora vamos con Don Reto. ¿Quién es Don Reto? Lo vas a conocer. Ven acá y te invito. Pasas por aquí, adelante. Bueno,
¿Tú ves ese señor que está allí? Sí. Ese señor que está allí se llama Don Reto. Él siempre nos acompaña aquí en Olores y Sabores cuando hay un invitado. ¿Por qué? Porque si a ti te gusta la cocina, entonces hoy nos vamos a empezar a hacer... te voy a invitar a que entres al récord. Porque aquí tenemos el récord de la pelada de zanahoria, el récord de la pelada de papa, el récord de la pelada del tomate. Tenemos hasta en 28 segundos la pelada del tomate, ¿cierto? De la papa, de la desgranada de un maíz, de la raspada de una panela. O sea, es interesante. Ajá. Porque aquí vemos las habilidades. Entonces, por ejemplo, para pelar un tomate, tiene que ser en espiral, entonces me hacen un collar de la concha de tomate. Lo mismo con la papa. Con la zanahoria, tienes dos opciones. Tienes pelador. Esa es la que yo uso. Y tienes cuchillo. Entonces, ¿tú cuál quieres? Pelador. Pelador. Entonces, vamos a dejarle pelador. Pero no creas que nada más es pelar la zanahoria, porque entonces ya dirás, ay, no, qué fácil. No. Aquí tenemos un cronómetro. Y entonces, tú empiezas a pelar la zanahoria y cuando yo diga, ya arrancas y vemos si tú te ganas o no el reto de la pelada de zanahoria de la mejor rapidez. ¿Listo? Bueno, préstame el cuchillo. Bueno, aquí tienes el cuchillo. Vamos a... ¡Ah! Espérate un momento, en cámara. Okay. Todo me lo vas a hacer en cámara, ¿listo? Listo. A sus marcas, ya veo que sí sabe porque me pidió el cuchillo primero. Vamos a ver si lo hace. A sus marcas. ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos con esto! Muy bien, empezó muy bien. Claro, porque así sí puede apoyar la zanahoria y rápidamente... Estoy es nerviosa de estar aquí. Búscale la posición perfecta al pelador porque él corta muchísimo más rápido. Ese es el que más recarga, más a ver así. Ok, y 1, 2, 3, ¡ya! Muy bien, Canelo. Lo estás haciendo perfecto, perfecto. Que no te quede nada, nada de la piel. No está tan mal. En diciembre te invitaremos a ver si ya rompes el récord. Seguro que hay mejores, sí, pero bueno. Bueno, entonces, ya que tenemos aquí esta zanahoria peladita, vamos a usarla en el arroz. Claro. Entonces pelamos. Bueno, ahora sí, otra vez a mi sillita, por favor. Listo. Listo, aquí está. Entonces, ya tenemos a nuestra invitada acomodadita. Y vamos a limpiar un poco nuestro mesón. La zanahoria, ¿cómo la voy a cortar? Yo creo que la voy a cortar en ruedas y luego en cuadritos. Para que se vean más los cuadritos. También la podemos rayar por el, por el ojo grande del rallador. Sí. Es otra forma. Sí. Pero se ve más, pienso yo, en los cuadritos. Para que se nos vea el colorido más interesante. A ver. La zanahoria, ese color naranja y todos los alimentos que tienen color naranja son ricos en betacaroteno. Así es. Tú que sabes mucho de la piel, porque yo trabajo en un centro de estética, la zanahoria se utiliza no solo consumida y todo, en algunos productos, ¿verdad? Claro. Para la piel. Sí, la gente la está utilizando mucho para los bronceadores, porque coge bonito color. Pero a mí me llama la atención de cuando empezamos el programa, que tú me estabas comentando de la importancia de la comida natural. Sí. Nosotros también estamos pendientes siempre de eso. O sea, en mi trabajo, en el centro de estética, siempre estamos tratando de enseñar a los pacientes a comer, a que no solamente es hacerse el tratamiento y cuando va después y termina se perdió porque vuelve otra vez a la indisciplina. No, estamos tratando... Cambio de vida. Estilos de vida les llamo yo. O sea, la alimentación se volvió un estilo de vida. Ya, cambio, a veces la gente es resistente a los cambios, Mavi. Cuando tú hablas de cambio, la gente enseguida se pone así. Frena. Pero cuando se habla de estilos, como ahora es el estilo de ser elegante, el estilo de no sé qué, entonces es un estilo de vida. Más asimilable. Exacto. ¿Qué es esto? Que tú tienes que ya cambiarte tu mente y saber que la alimentación es de lo que depende tu salud. Ya, tú eres lo que tú comes.
Eso se lo dijo un gran médico que a mi hijo. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Yo, esa es una de las frases que digo aquí porque cada día nos estamos dando cuenta que realmente... Y es la verdad, uno es lo que come. O sea, si tú no comes nada, entonces eres flaco, desnutrido, tendrás seguramente anemia. Las mujeres bulímicas, las que no comen sino tres cositas, esas mujeres también se van a enfermar, tienen la piel reseca, arrugas más no poder. Las que comen demasiado también, entonces van a tener hipertensión y eso. O sea, uno tiene que buscar su medida. Y también uno tiene que saber cuál va a ser su peso. Nadie puede... Tú dijiste una cosa que es verdad, somos seres únicos y especiales. Yo no puedo pretender que porque mi amiga logró bajar a 40 kilos, eso sea lo bonito. Sí. Primero, que eso sea lo bonito, o segundo, que yo también lo pueda lograr. Y además, como que las contexturas óseas. Ah, eso es importante. O sea, así es. Si hay una persona de una raza alemana de 2 metros de alto, con los que no puede ser igual. No, y es que hay tipos de cuerpos igual y todo. Además, también hay edades para tu ser de determinada forma de peso, para tener determinado peso. Si a la edad de 20 años te ves divina siendo un espagueti, sí, ¿sí o no? Sí, ya a los 50 años te ves horrible siendo un espagueti. Dice que esta señora está llevada. Así es. Claro, entonces ya no tienes nutrientes en la cara, claro. La piel es opaca, reseca, todas esas cosas porque no te alimentas bien. Y seguramente en tu vejez vas a tener muchas enfermedades y no te vas a poder defender de lo que se te presente cuando seas viejito, porque claro, no tienes ninguna defensa en el organismo. Entonces hay que buscar el equilibrio de cada uno. ¿Qué es una buena alimentación para ti? Para mí una buena alimentación es, primero que todo, hacer las 3 comidas al día. Partamos. Esa gente que dice, yo no desayuno porque no sé qué. No. Ni, aquí yo no como porque me quiero adelgazar. Sí. No. El cuerpo es como un carro, necesita la gasolina para funcionar. Entonces tú tienes que hacer tus 3 comidas. La comida es la gasolinita del carro, por decirlo así. Voy a agregar el ajo aquí mientras tú me estás contando. Desayuno. Entonces, como yo le digo a los pacientes, desayune como un rey, almuerce como un príncipe y coma como un mendigo. Claro. Pero haga las 3 comidas. Entonces, tú en el desayuno, como vas a gastar energías todo el día con tu trabajo, haciendo tu oficio, lo que tú tengas que hacer, las mamás que nos están viendo que hacen una cosa, que hacen la otra, claro, entonces coman bastante al momento del desayuno. Lácteo, una harina y una proteína. ¿Ya? Perfecto. Come su huevo, jugo, pan, una fruta, arepita. Una arepita. Lo que sí yo pienso que es recomendar mucho la parte que no sea refinada, es procesado. Así es. O sea, que si es la arepa de maíz, que sea de maíz molido. Hecha. Ya así incluso es. Venden las masas listas. Sí. Pero además de eso, la yuca, el ñame, todo, la auyama. Bueno, no, entonces yo como, yo auyama la estoy comiendo muchísimo en mi casa, pero es que nosotros lo hemos inventado en mi casa, una receta espectacular con auyama, por ejemplo. Coge la auyama y la partes, una receta de mi hermana Mónica. Es un acompañante en vez de papa. Cuando ofreces algo muy condimentado, picante, entonces yo cojo los pedazos de auyama, los corto, le pongo aceite de oliva, mantequilla, un poco de sal y azúcar y lo meto al horno. ¡Wow! Eso te queda un puré de auyama que tú con la cuchara la sales, ay, así te la comas. Divina. Entonces, un ceviche lo acompañas con eso. Un pepper steak lo puedes acompañar, aunque parezca mentira, pero como hay comida fusión, todo se permite. Claro que sí. Entonces tú, el sabor dulce de la auyama, le cortas cualquier sabor fuerte o picante que tenga el acompañante. Maravilloso esa receta, me la voy a hacer. Copia, porque es espectacular, deliciosa. Solo bueno, aceite de oliva, un poquito de azúcar y un poquito de sal. Y ya. Y si yo la metes al horno. Que soy diabética y no como azúcar. Le puedes poner una esplendita. Sí, no hay problema. Un endulzante para diabéticos. Así es, así es. Y para los niños, por ejemplo, podemos usar una miel de abeja. No, la idea sería que los niños se acostumbren a comer sin dulce. Eso sería lo ideal. Y es que la auyama tiene su dulce natural. Por eso le digo, tiene su dulce natural. Entonces, lo ideal es que como ya nosotros somos grandes y ya tenemos el paladar dañado. Así es. Porque es la verdad. Es la verdad. Nosotros, es una de las cosas que hacemos en Olores y Sabores. Queremos que ustedes que nos están viendo el programa sientan realmente que pueden reeducar el paladar de sus hijos. Dándole estos productos que cada día les enseñamos aquí, que son los nuestros. Que entre otras, estamos apoyando a nuestros campesinos. No a las grandes empresas de afuera que vienen y refinan las harinas y hacemos panqueques todos los días y no sé qué. Busquemos nuestra comida y nuestra raíz y demos de verdad más trabajo a nuestra gente. Y nuestros hijos serán más saludables. Claro, es verdad. Por ejemplo, a las mamás que nos están viendo y tienen hijos pequeños, en Estados Unidos, porque como nos gusta tanto saber lo de los americanos, sí, la primera compota que le dan a un niño es de espinaca. ¿Ah, sí? ¿Cómo?
Así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque la espinaca es la más fea de todas. Entonces ya el niño inicia su conocimiento de sabores, claro, en el cerebro con un sabor espinaca. Con la espinaca. Y es diferente. Entonces ya, claro, entonces ya él come el más feo y ya después todo le parece delicioso. ¿Me pasas una cuchara? Claro. Está grande, por ejemplo. Sí, claro. Aquí me parece excelente. Sí, bueno, aquí nosotros empezamos con la manzana, con la pera, con lo más rico. El dulcecito y lo, sí, más rico, y después entonces no entiende el niño entrar. Aquí está el ajo. Vamos a un cortecito porque ya regresamos con esta delicia de arroz de marisco y con Janet Urquijo, que nos está acompañando hoy, dándonos unos tips de vida. Así que seguimos en un minutico. Personaje que se llama Aceitoso, es este gato que tengo aquí, y él nos va a acompañar porque siempre tiene aceite de oliva. A mí me gusta mucho el aceite de oliva. Ay, es que es muy sano también. Y entonces el sabor es espectacular. Entonces voy a sofreír bien el ajo con Aceitosito, que nos dio aceite de oliva. Entonces aquí vamos a sofreír bien el ajito, ¿verdad? Y vamos a agregar la cebolla, claro, la cebolla con el ajo. Entonces aquí tenemos cebollita, buena cebolla, porque es que definitivamente, oye, ni la cebolla, dicen que es altamente cicatrizante, que podemos utilizarla, por ejemplo, en esos procesos de cicatrización para cirugías, sí, etcétera, ¿verdad? Sí. ¿Qué recomiendan cuando uno, por ejemplo, tiene una cirugía plástica, más o menos, cambian de alimentación a la persona o no necesariamente? Claro, no, la idea es que la persona después que se opere, y esto es importante porque muchos creen que hay que empezar a hacer la dieta enseguida y no. O sea, cuando tú te operas, tú debes de iniciar una dieta pero al cuarto o quinto día para que tu cicatriz sea mejor. Porque si tú fuera que tu cuerpo está sufriendo una lesión, para decirlo de alguna forma, en un lenguaje comprensible, porque de todas maneras operarse es una lesión que sufre el cuerpo, y fuera de eso le vas a someter también a una dieta, sí, el cuerpo está sufriendo dos veces, mucho se resiente, estrés. Así se resiente más. Entonces tú le mandamos después del quinto día a hacer una dieta con sus posoperatorios que lo van a ayudar a la persona a drenar y definitivamente a sentirse más aliviado. ¿Hay alimentos que son específicos que recomiendan? Caléndula, por ejemplo, para después de la cirugía, pañitos de caléndula, que desinflama muchísimo. Entonces, sí, hay algunos alimentos naturales que sirven para esto, ya, para... Tengo entendido, porque bueno, le digo que yo como he tenido algunas cirugías diferentes en mi vida, uh-huh, y tengo una señora que me cuida mucho, tiene 30 años de estar conmigo desde que me hizo chiquitico, y ella nunca, cuando había, por ejemplo, procesos así de cicatrización de una cirugía, no me dejaba comer yuca. Nada de yuca, y decía que la yuca era, ¿sí?, imposible, y no se podía comer cuando había procesos de inflamatorios. Y en alguna ocasión el médico también me dijo lo mismo. No, nunca lo he escuchado, Mapi. Parece, sí, para que los almidones, sí, algo no, pasa primera vez en la vida que escucho algo así. Voy a investigar y te llamaré, sí, sí, para, sí, tu próximo programa. Que no es recomendable comer yuca en procesos de cicatrizaciones de cirugía. O sea, ya saben, okay, no coman yuca por si acaso. Exacto, por mejor, si acaso. Mejor evitar que lamentar. Así es. Bueno, vamos a agregar la verdura. El colorido este que me encanta. Miren ustedes. Tenemos las zanahorias y toda esa verdurita rica. Ay, Dios mío. Ya enseguida se empieza a sentir ese olor del ajo, sí, de la cebolla. Entonces, a dorar esto bien rico aquí. Y el colorido, mija, que es que ese colorido tan bello. Entonces, para que además los vegetales suelten más su sabor, su líquido, le agregamos la sal. Claro. Entonces la salecita los ayuda a sudar. Para que suden rapidito. O sea, para que se deshidraten, salga ese líquido que tienen dentro con la sal. Vamos a ver aquí, van dándole otro poquito más. Eso de la sal, definitivamente también, aquí se puede ver mucho, pero realmente si yo pongo en cucharadas no es mucha sal. Así es. No debemos consumir tanta sal. No, ni sal ni azúcar. Ni sal ni azúcar. Sí, eso es lo que yo te decía, nosotros tratamos, es como de enseñarle allá en el centro de estética a todas las personas que la alimentación es un estilo de vida. Y lo primero que tienes que saber es que ni mucha sal ni mucho azúcar.
Dicen que la sal, ambos son malos. Esa barriguita que hay gente que hace ejercicio, que hace no, dieta, la sal no se es el quita. Peor enemigo de la presión. O sea, acuérdate que apenas tú tienes presión alta, el médico te manda bajo en sal. Bajo en sal. Así es. Y siempre espera uno que le dé la bendita hipertensión así para empezar la gente a hacer dieta baja no, en sal. No, y es que todos los sabores son aprendidos porque esto está en el cerebro. Entonces, lo que nosotros necesitamos es desde pequeños aprender a que todo sabe rico sin ponerle excesos de condimento. Vuelve la mula al trigo, vuelve y decimos reeducación del paladar. Es correcto. Sí, señor. Bueno, ya tenemos aquí las verduras que ya empiezan enseguida a bajar la densidad porque empiezan a deshidratarse. Y vamos a agregar entonces los frutos del mar para que ellos allí con la verdura empiecen a tomar sabor. Ahora le agregamos un poco. Mira, aquí podemos tener dos opciones. Yo aquí en este momento voy a poner agua, simple y llanamente agua. Porque como tengo todos los mariscos crudos, ellos van un poco, claro. Exacto, a cocinarse y ya me va a salir el caldo de directamente de los mariscos que están aquí, del pescado y todo. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de hacer con las cabezas de pescado, hacer un buen caldo de pescado y hacemos este arroz y con el vinagrito que te comenté, porque ¿saben qué? Ustedes pueden hacer un vinagre casero que ayuda mucho a este tipo de arroces, así que son un poquito apastelados. Y es ese vinagre que me dio un amigo, saludo a Rafa Rivero de allá de Telecaribe, que ¿saben qué? Hacemos con una botella de esas desechables, de cualquier botella de plástico desechable, le echamos agua, un pedazo de panela, ponemos cebollín, cebolla junca, de la gruesa, de la delgadita, unos cuantos dientes de ajo, póngase unos 5 dientes de ajo, ponemos por ejemplo pimentón en tiras, podemos poner incluso una ramita de romero, una ramita de alguna ají hierba topito, que nos guste, ají topito cortado, que da mucho sabor, es uno de los ajíes más ricos, porque eso es el ají criollo que le... ¿Has probado ese arroz con coco con ají topito y camarón? Uy, esa receta es buenísima. Esa me la dio la señora Nancy de Dávila, la mamá de María Patricia Dávila. Ah, sí, hace cuál es. Y me dijo, mami, arroz con coco, ají topito y camarón. Es espectacular, tenemos que hacerlo aquí. Exacto. Entonces, fíjate, con ese vinagre le agregamos a el arroz y le da ese toque también espectacular. Rico, rico. Bueno, ya tenemos aquí, entonces, los mariscos con la verdura. Le voy a agregar otro poquito de agua para ya nada más agregar el arroz. Entonces, ¡ah! En la maraquita del sabor, el momento. Aquí tenemos música. Y nosotros somos los que han venido músicos y todo. Y el mejor instrumento en la cocina es el achote. El achote. Y entonces, además ese aroma que desprende, es que no solamente el color. Ah, es que así es como es. Porque él tiene los huequitos en el totumito. Sí, ya. Y entonces, ¿y dónde se consigue el achote ahorita en el centro? En el mercado. Sí, porque aquí en la Olímpica ya no está. No, ya en los supermercados no conseguimos eso, pero sí lo conseguimos en muchas partes, en los graneros. Exacto. Siempre que es da mucho gusto y color. Mira, ya enseña cómo empieza a cómo huele. Bueno, ya vamos a seguir con este arroz, dándole color, dándole sabor. Revolvemos el arroz y ya regresamos enseguida aquí con más cositas en olores y sabores. En un momentico. A comer una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y unos guineitos y unos cuchitos para picar. Y después que le pongan salsa, le pongan salsa.
mío. Qué aroma tan exquisito, Janet. Creo que lo logramos. Delicioso, huele rico. Ah, vamos a probar ahora y para que todos ustedes lo hagan en la casita, porque esto se ve exquisito. Rico, rico, rico. Bueno, amigos, yo creo que no es más hoy. Hemos estado, pasado un rato bien rico, con una experiencia de una mujer caribe que enriquecedora y que solamente le deseamos éxitos en esa empresa de familia, en ese negocio de familia, y que realmente aporta muchísimo a nuestro Caribe colombiano. Y una persona excelente, una buena amiga, aquí la tenemos. Y ustedes, amigos, ya saben, una próxima receta aquí en Olores y Sabores. Janet, te agradezco infinitamente. Gracias, Mavi. No, gracias a ti por tu invitación. Ya saben, nos vemos en una próxima receta aquí en Olores y Sabores, de lunes a viernes, de 11:30 a 12:30 de mediodía. ¡Chao!